¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Estamos en el Estadio Ciudad, aquí en la provincia de Santiago del Estero, en la República Argentina, para la continuidad de esta Liga Sudamericana de Clubes Femeninas en este momento, donde se van a enfrentar el local, seguramente pensando en poder modificar lo que le pasó anoche ante la sorpresa de muchos y que seguramente hoy tendrá que modificar totalmente lo realizado en el día de ayer. Y va a enfrentar a este equipo de Félix Pérez de Paraguay, que ayer le ganó justamente al equipo de Malvin de Uruguay por 75 a 70. Aquí estamos y seguramente expectante por lo que pueda realizar el equipo de Santiago del Estero, el equipo de Quimsa, atuendo rojo, pantalones azules, haciendo tarea precompetitiva, blanco, números rojos para el equipo paraguayo, para Félix Pérez, en una jornada, en una temperatura más que agradable en materia deportiva para este deporte tan especial. Hoy estaré acompañado por quien habitualmente nos conocemos en diferentes transmisiones, no solamente televisivas, sino también radiales, mi compañero, mi comentarista, el joven comentarista Manuel Roldán. ¿Cómo le va, Manuel? Muy, pero muy buenas noches. Muy, pero muy buenas noches para vos, Jorge, para toda la gente que ya está prendida a través del canal de YouTube. En esta transmisión, en un duelo de realidades diferentes, pero con un fin en común, que es obtener un triunfo en esta segunda jornada de la Liga Sudamericana de Básquetbol Femenino. En el Estadio Ciudad, en la madre de ciudades, en Santiago del Estero, Quimsa, que viene de caer por 5 puntos ante el elenco boliviano. El conjunto justamente de Car AZ, que viene de obtener recientemente su segundo triunfo en este certamen y pica en punta. Mientras que el elenco de Félix Pérez Cardoso cayó, mejor dicho, ganó en su presentación. Ganó por 5 puntos ante Malvin y también quiere ganar para alcanzar y tener un mano a mano ante el conjunto de Car AZ en la última jornada. Carla Z, así es. Nos mandaron nuestros... Sí. Carla Z. Lo dije bien. Ahí está. Y es por eso Estoy sordo, perdón. Sí. Y es por eso que el conjunto paraguayo también tiene la necesidad. Sabe que en caso de ganar, tendrá un mano a mano interesante mañana y Quimsa con... Obligado a ganar. Ganar o ganar el conjunto dirigido por Marcelo Zani. Bueno, muy bien. Todo preparado. 1:35. ¿Tienen los equipos? Si le parece bien, sí. Vamos al equipo visitante en este momento. Hablamos de Félix Pérez Cardoso de Paraguay, la número 1 para María Mercado, la 2 para Trinity Baptiste, la 3 para Marta Peralta, la 4 para María Joaquina Marín Mendoza, la 5 para Diana Salazar, la 6 para Manu Ramírez López, la 8 para Luana Flores, la 10 para Ashelen Almirón, la 11 para Julia Ernesto, número 12 para Ana Belén Brites Rivero, 14 para Jimena Ibarra y la 16 para Gala Mestres, el conjunto dirigido por Ronaldo Córdoba. La Asociación Atlética Quimsa con la número 1, Rocío Estrada, la 3 para China Acevedo, casaca número 5 para Agostina Leguizamón, la 6 para Lucía Juárez, la 8 para Lucía Boschetti, número 9 para Lorena Campos, la 11 para María Gervasio, la 12 para Cande Chiaia, la 15 para Agostina Toti Ledesma, que viene de cumplir 100 partidos con la camiseta de Quimsa, la 16 para Celia Fiorotto, 18 Sofía Cabrera, la 22 para Joana Machelo, el equipo dirigido técnicamente por Marcelo Zani. El trío arbitral lo tenemos a Cristian Páez Arteaga, también aparece Ramiro Márquez y lo tenemos a Rodríguez, los encargados de impartir justicia en esta oportunidad. Bueno, muy bien, ahí está la presentación de los equipos y ahora vamos a jugar con los 5 iniciales. Si te parece bien, Manuel, en el equipo visitante. La tenemos a la número 3, a Marta Peralta. Estará Bastitz con la número 2. La número 16 para la española Gala Mestres. La número 11 para Julieta Armesto. Y la número 1, la base, María Mercado. El bien. Santiagueño. Por el lado de Quimsa estará Rocío Estrada en la conducción. La China Acevedo como escolta. En el puesto de 3, Toti Ledesma, a la pívot para Joana Machelo
y en el puesto de centro, Celia Fioroto. Salto inicial. Ahí está el salto inicial. Estaba ganando el equipo de Santiago del Estero, el equipo de Kimsa Acevedo. Ahí la tiene la China. Vamos a ver cuál es el movimiento. La buscaba para Macero y ahora para Estrada. Se frena para Fioroto. El lanzamiento, amarraba el lanzamiento, el rebote le quedó para María Mercado. Tendrán que tener una marca especial sobre la española. Y ahí está la Toti. La nuestra, la de Santiago del Estero, que cumplió 100 partidos con la camiseta de Kimsa. Mestres. Sacaba rápidamente, larga, el lanzamiento de tres, marraba, en este caso, Peralta. El rebote le quedó para Fioroto. Sale rápidamente con Ledesma. La tiene la Toti. La asistencia para Acevedo. Vamos a ver cuál planifica la ofensiva Kimsa. Fioroto. Cortita para allá. Para Macelo, lanzamiento, marraba en el lanzamiento. La tocaba Peralta. No, era Mestres. Va a haber reposición para Kimsa. 8:58. Recién comienza este primer cuarto y comienza el partido. O ha comenzado el partido. Sale rápidamente. Buena marca del equipo de Félix Pérez. No hubo apertura en el marcador todavía. La pelota para la China. La tiene Acevedo. Quiere romper, va por el medio. Le tocaba la pelota a Peralta. Sí. Va a haber reposición y tendrá 9 segundos de posición de pelota. Y está costando encontrar el gol. Minuto, casi 10 segundos de acción en este duelo. 0-0. Recordemos que el elenco de Félix Pérez Cardoso viene de ganar por 5. Y Kimsa en la jornada de ayer perdió por 5 puntos. La pelota la lleva Estrada. Le cometen falta. Va a ser la primera. Y en este caso ahora de María Mercado. Tendrá reposición con 14 segundos de posición de pelota. Estamos en la ciudad capital de Santiago del Estero, aquí en la provincia, en la República Argentina, paraguayas y argentinas en este momento. Ahí está Acevedo, va a la China, vuelca para atrás, lanzamiento, doble. Hay doble de Kimsa. Y los primeros puntos para Kimsa vienen de la jugadora que ayer anotó 22 puntos y ahora abriendo el tanteador del duelo. La pelota para Mestres. Salía para Mercado. Batiste, lanzamiento y el doble para ella. La conversión de Trinity. Empatado en 2. Cuando restan, 8-16. Sale lentamente Estrada, Fioroto, Acevedo. Marca zona. Va buscando Acevedo, lanzamiento de 3-3-3-3-3-3. Hay triple de Kimsa. Y aparece la China Acevedo como goleadora. La doble medallista olímpica en cuanto a lo que es los U19. Aparece 5 puntos de Kimsa, 5 puntos para Acevedo. Buena marca de Ledesma sobre Mestre. Modificaron la ayuda y el lanzamiento. Es doble, ¿no? Es doble, es doble. Es doble de Mestres, de Gala. La pelota la tiene Fioroto. La asistencia para Acevedo. 5-4 gana Kimsa. Nuevamente para Fioroto. Buena en el movimiento. La falta de Peralta. Tendrá, en este caso, reposición de un costado. Es así, su primera falta en este duelo. La segunda acumulada para el elenco dirigido por Córdoba. Kimsa hasta el momento en 2 minutos y medio sin faltas cometidas. Hay que recordar que hace de visitante en este momento en el tablero el equipo de Kimsa. Acevedo, la tiene la China, quiere penetrarse el movimiento, lanzó forzado el lanzamiento, el rebote le quedó para Mestres. Sale Gala, la española. Hay que ver y después seguramente haré referencia. Yo la quiero ver de nuevo. ¿Qué quiere que le diga? Si la tocaba, la tocaba abajo. Pero fue como una especie de roce mínimo. Pero bueno, falta cobrada. Tendrá lanzamientos Gala Mestres. 5-4 gana Kimsa cuando restan 7-19. Concentración americana al piso. La primera conversión simple para Gala, que tiene 3. Buscará el segundo lanzamiento, empatado en 5. Segundo lanzamiento, conversión también simple. Sale lentamente Estrada, Macelo, Ledesma.
Acevedo. Palachina sacaba larga. Buena defensa. Le queda 9, le queda 8 de posición de pelota. Para Fiorotto, lanzamiento cortito y el doble. El doble de Kimsa. Y hay que alimentar ahí en la zona pintada Fiorotto. Una jugadora interesante que viene de pasar varios meses en el continente europeo. Viene de ascender de tercera a segunda categoría. Una jugadora que está atravesando su tercer ciclo con la camiseta fusionada. Buena. En este caso Acevedo pegaba en Peralta. A ver, reposición para Kimsa. Habrá que marcar sobre Mestres y también sobre Bastips. Los dos refuerzos extranjeros que tiene el equipo de Félix Pérez. Fiorotto no tiene extranjeros, Kimsa, o extranjeras. La pelota la lleva la China. Acevedo lo que mete en falta cuando penetraba con mucha vehemencia, con mucha confianza. Y una que comienza a complicarse con las faltas es Marta, que llega a su segundo full de los tres que cometió su equipo hasta el momento. Kimsa apenas una falta en el duelo. Va a haber modo movimiento. La vemos a la Toti. A Ledesma. La asistencia para Estrada. Va trasladando. Quiere romper. En el movimiento se trababa. Sale rápidamente. Bastid llegaba con mano izquierda. Lanzaba a la norteamericana. La conversión. Y el doble. 8-7 gana Kimsa. Se tiene que tener confianza. La Toti, Marcelo. La gente que empieza a alentar. Tiene que ganar este partido el equipo local. Estrada. No se anima. Ahora sí, lanzamiento de tres. Marraba el lanzamiento. Marcelo. La pelota le quedó para Mercado. La tiene Mercado. En el movimiento ante la insistencia de Estrada. Le estaba ganando en velocidad. Tiraba. Tiraba por cualquier cosa, ¿no? Tiraba, pero le cometían falta. Tendrá lanzamientos libres. La base número uno de tan solo 18 años. Sí, es así, ficha juvenil para la número uno del elenco paraguayo. Y un Kimsa que comenzaba de la mano de Acevedo mejor los primeros minutos. Un partido que por momentos va aumentando en cuanto a los decibeles, pero el que viene desde atrás para adelante es el conjunto de Córdoba, que por el momento pasa al frente y lidera el tablero electrónico. El segundo lanzamiento, ahora sí, conversión. 9-7, convertido los dos, ¿no? El segundo. Ah, el segundo, perdón. Ahí está. Tomamos en cuenta eso. Ledesma. Hubo una falta. Es así, se la van a cobrar a Mestres. La primera para ella. Y la novedad que ni siquiera llegando a la mitad del primer cuarto, ya se encuentra en penalización el conjunto paraguayo. Para aquellos que no entiendan, la falta que cometa o el foul que cometa el equipo paraguayo tendrá lanzamientos Kimsa. La pelota para Ledesma, buena la asistencia. Ahí estaba Fiorotto, pero bien, más paradita. Estaba, en este caso, buscaba el lanzamiento de tres. No hay que dejarla, Gala Mestres, ¿eh? No hay que dejarla. El triple para ella. La pelota la tenía Fiorotto, se la entregó para Acevedo. Va Acevedo, la asistencia para Fiorotto, la falta, tendrá lanzamientos, la falta fue de Bastis. Tendrá dos lanzamientos Fiorotto. Cinco faltas acumuladas tiene la visita, una sola Kimsa. Concentración, 12-7 gana el local en este momento en el tablero. Barraba el primero Fiorotto. Buscará el segundo lanzamiento. Concentración americana al aire. Ahora sí, conversión simple para ella. Tres en su haber personal. Sale a marcar en todo el campo de juego. Mestres modifican. El uno contra uno. Mercado. La asistencia para Peralta. Para Mestres, lanzamiento de 8 metros, pegó en el soporte. La pelota se va y larga, pisaba Gala. A ver, reposición para Kimsa, 4:36. Y Kimsa en los últimos 4 minutos de acción apenas logró obtener un punto.
le está costando bastante encontrar el gol al conjunto dirigido por Marcelo Zanni. Lo que sí sabemos es que este partido define muchas cosas. La pelota la tiene Acevedo. Va Acevedo de un lado para el otro. Quiere encontrar espacio, cerrada la defensa. Buscará ahora. ¡Qué bueno! Llegaba Joana Marcelo y la conversión para Quimsa, que ahora pierde por dos. Mercado, la tiene Mercado. Va buscando espacio, quiere penetrarse el movimiento. Sacó para atrás para Mestres. La tiene Mestres, traslada a Mestres. Vamos a ver qué hace. Buscó para Ernesto. Y el triple. El triple, triple para el equipo de Félix Pérez. Y ahora apareciendo con el segundo triple en el partido para el conjunto de Cardoso ante un Quimsa que también tiene que comenzar a buscar otros recursos. Lo importante que, además de Fiorotto y Acevedo, Marcelo también está aportando sus primeros puntos en el duelo. Pero también que se lo permita, ¿no? Porque está defendiendo bien. Buscaba, salía la americana, no quiso ingresar. Caprichosa a la vez, como dicen los viejos relatores. La pelota la tiene Mercado. Bastix va buscando, qué bien, cómo trabaja Bastix. ¿Qué quiere que le diga? Por eso, Marcelo Zanni dice, hay que frenar este huracán. En este último minuto, como es el equipo de Félix Pérez, cuando restan 3:27, 17 para el equipo paraguayo, 10 para Quimsa de Argentina, Manuel. Y para hablar un poco de lo que es el tema de la estadística, en cuanto a tiro de campos, 6 de 9 el conjunto paraguayo con un 67% de efectividad. Quimsa lanzó más y además no convirtió tanto. 4 de 11 para el conjunto de la madre de ciudades. 80% en tiros de 2 puntos para el combinado dirigido por Córdoba, que obviamente lo tiene a Trinity, autora de 6 puntos. Mestres también aportando 5 unidades. Quimsa, más allá del buen comienzo por parte de la China Acevedo, alguna aparición de Fiorotto, destello de Marcelo, no está pudiendo conseguir gol el conjunto santiagueño. Y bien lo decía Jorge recién, buena defensa y méritos del conjunto paraguayo a la hora de marcaje, a la hora de la defensa. Y Quimsa pide 60 segundos para acomodar las piezas, pero a falta de 3:27, ya lo notaron, 17 puntos y es un promedio alto de gol. Tendrá que mejorar en la parte defensiva el equipo santiagueño. Todos remarcan siempre una buena defensa. Con una buena defensa se puede ganar un partido. Mirá si sabremos que en el partido anterior ocurrió eso. Por ejemplo, la pelota de la recién ingresada, la número 18. Estamos hablando de Cabrera. La pelota la tiene Cabrera. Ahí está. Se mueve de un lado por otro. Buscó el lanzamiento de dos. Pegaba en el soporte, la ganaba Fiorotto. No. La tendía Bastix. Se le entregó para Mercado. Ahora para Gala, Mestres. Ernesto se la tocaba, se la pellizcaba a Marcelo. ¿Marcelo o Marcelio? ¿Cómo es? Marcelo. Marcelo, ahí está. Bien. Marcelo, la jugadora de Talleres, el equipo de Gálvez, oriunda de Bandera, al igual que la Toti. Bueno, ahí está. La pelota la tiene. Para mí caminó, ¿no? Pero bueno, Mestres. Resistencia para Pastis. Mestre, ay, la falta, sí. Justo la tocó. Se comió la falta la Toti. Uf. Y es por eso que automáticamente tendrá tres lanzamientos, ¿no? La jugadora de Quimsa. Ya la tercera acumulada para Quimsa. No había lanzamiento. Continúa la acción. Bueno, pensé que había lanzamiento. Perdón. Ernesto, la Argentina. La asistencia para Mestre, la tiene Gala. Buscó para Mercado. La lleva a Mercado, se mueve de un lado para otro. Bien aturado el lanzamiento de Ernesto de tres. Mira vos. Mira vos. Y el triple para la Argentina, que ahora defiende la camiseta de Félix Pérez. 20 a 10. Fiorotto. Ledesma se la pellizcaba. Ernesto. De buen trabajo en este momento. A ver, reposición para Quimsa. Con 12 segundos de posición de pelota. Ledesma. Fiorotto. Se anima al lanzamiento de tres. Largo el lanzamiento. Rebote le quedó. Para Gala Mestres. Sale la española. De alta jerarquía. La española. Quedó demostrado anoche.
Mercado. La asistencia para la recién ingresada Salazar. Digo, Ramírez. Gala. Lanzamiento de tres. No pegó en ningún lado. Llegaba por detrás más que atento Mercado. Y el doble para María Mercado. 22. Sigue sacando diferencia de 12 ahora. Félix Pérez. Ledesma. Marcelo. Marcelo. Ahí está. Ahora sí. El triple para ella. Y Marcelo que aparece con su punto número 5. Las tres unidades de Kimsa desmenuzadas de la siguiente manera. Acevedo 5, Marcelo 5, Figueroto 3. Ahí está, 22 a 13. Cambia la marca. Las Totti las tiene que marcar ella. Esta extraordinaria jugadora que tiene Félix Pérez. La española, Armesto. De buen trabajo también la argentina. Se mueve por un lado, por otro. Le ganó en velocidad. Pero barraba y fallaba en el lanzamiento. La falta. Sobre Cabrera tendrá lanzamientos Kimsa. Es así porque hace más de 4 minutos que se encuentra en penalización. Mientras que Marcelo Sani manda a escena rápidamente a la santiagueña Lorena Campos. Se retira su capitana Totti Ledesma buscando un poco más de oxígeno, variantes y seguramente un poco más de gol. El entrenador santiagueño en este último minuto del primer cuarto. Lanzamiento el primero. Conversión simple para Sofía Macarena Cabrera. 14 para Kimsa. Recordamos a aquellos que están observando el tablero. Un El Graf. El equipo visitante hace de local en este momento en el tablero. La pelota la tiene Armesto. Caminó. No, pisó. Va a reposición. Asfixia en la salida al equipo de Kimsa. Le dio resultado. Tendrá 14 segundos por delante. Ahí está la China Acevedo. Están esperando los triples de ella, ¿no? Tiene que aparecer Acevedo, que tuvo un buen comienzo de partido anotando los 5 consecutivos. ¿Hablé de ello? ¡Ay! Salió de adentro, mirá cómo picó. La pelota sale a través de Salazar. La lleva Salazar. No sabía quién entregarla. Asfixia en el movimiento. Retrocede. Salazar. Bactiz. La dejaron sola la Gala, ¿eh? La dejaron sola. Y hay triple de Mestres. Y es un pecado capital dejar a la número 16. Y si me preguntan los puntos, ya lleva 10. Va Campos. Lanzamiento forzado. Bactix se queda con la pelota. Sale la norteamericana. Traslada la misma. Pará, le dice. Vení. Vení para atrás. Dayana Salazar. Asistencia para Gala. Ella va a terminar la jugada, ¿eh? Ella la termina. Se mueve de un lado para otro. Buscará el movimiento, estaba más que atento, pero terminó. Final de este primer cuarto con este resultado parcial. 25 para Félix Pérez de Paraguay. 15 para Kimsa de Santiago del Estero. Seguramente sí. En este minuto 40 que queda por delante, descifrará por qué está ganando el equipo de Félix Pérez y qué tiene que realizar para poder modificar este juego Kimsa. Y queda bastante todavía aquí en la acción, Jorge. Un primer cuarto que comenzó tibio. Kimsa fue el primero en apoderarse del tanteador. 5 puntos consecutivos de Acevedo. Buenas apariciones de Fioroto y Marcelo. Pero el elenco de Cardoso tiene 3 jugadoras desequilibrantes. Estamos hablando de Batiste. Estamos hablando de Armesto, que apareció con un par de bombas. Y Mestres, qué decir. La autora de 10 puntos y la goleadora hasta el momento de este duelo, así el conjunto dirigido por el coach Córdoba, amplió la renta a su favor y se aprovechó de un Kimsa que en el cierre de estos primeros 10 minutos de acción no encontró gol, no encontró respuestas ni pudo cotizar sus planteos ofensivos y dentro de todo Cardoso tiene apellidos que sí lo pueden conseguir. Preocupación para el conjunto dirigido por Marcelo Sani. Falta bastante en el básquetbol, 30 minutos no es una eternidad, son 2 eternidades, pero preocupación en la banca local porque Kimsa no tan solo está 10 puntos abajo en el marcador, sino está padeciendo en defensa y en ofensiva no están saliendo las cosas como lo esperaba. Sí, y también remarcamos algo, ¿no? O acotamos, o me dejas acotar algo, es que cómo ha trabajado defensivamente también el equipo de Félix Pérez.
que no le ha dado o no ha dejado de aquel comienzo titubeante que tuvo defendiendo, pero que después se fue modificando totalmente a punto de poder no solamente defendiendo, sino también la mano exquisita que tiene Gala Maestres en estos 10 goles que lleva convertido en los primeros 10 minutos. Es así, bueno, ya cada uno desde su distinta vía, como el caso de Baptiste, aportando en la pintura, buenas penetraciones. Armesto, si bien no brilló tanto, pero un par de triples le hicieron lucir. Y Maestres, coincido con vos, esos 10 puntos dieron bastante que hablar. Bueno, la reposición era para Félix Pérez. La pelota la tenía Salazar. La asistencia para Batips. Vamos a ver qué hace en el movimiento. Batips, lanzamiento de dos. Me roba el lanzamiento. La pelea va Salazar. Se va larga la pelota. Tendrá reposición. Kimsa. Estrada. Va Rocío. Rocío la más grande de todas, ¿no? Por edad, digo. Rocío Estrada. Campos. La asistencia para Fiorotto. Qué bueno en el movimiento. Nadie dijo nada. Siga, siga, dice el juez. Va saliendo lentamente Salazar. La asistencia para Ramírez. Ahora para ella, para Maestres, para Gala. Pasquís. Lanzamiento de dos y el doble para la norteamericana que tiene seis. Tiene ocho. Ah, ocho. Trinity. Perdón, me falta uno. Me falta uno. Seis en el cuarto inicial, ocho en total para ella. La pelota la tiene y pierde 15 a 27 a 15. Se mueve de un lado para otro, no encuentra espacio. Cabrera, lanzamiento de tres, triple. Triple, triple para Kimsa. Triple para el equipo santiagueño que quiere encontrar la brújula de poder realizar un buen juego y acortar diferencias. Maestres, la tiene Gala. Pasquís buscando la cortina. El lanzamiento de tres largo va a ser. La pelea, la luchaba Ramírez. Pasquís se frena. Terminaron. Buena defensa de Kimsa. Buena, 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 Manuel. Anótela. Seguramente estaba tomando y anotando el mismo nuestro comentarista. Cabrera. Machelo. Estrada. Machelo. Buscó el lanzamiento de dos, el doble. Doble de Kimsa. Se está despertando el equipo de Santiago del Estero con la necesidad de ganar hoy. O sí, o sí. Achicando la brecha. Achicando la brecha. La frente máxima fue de 12. Favorable para el conjunto paraguayo. Buena aparición también de Machelo con 7 puntos para ella. Está defendiendo bien Kimsa. Campo sobre Gala Maestre. Va buscando en el movimiento. Se frena. Qué bueno que la hizo Armesto, ¿eh? Amagó para un lado. Movió. Encontró frente sola al cristal. Casi sorprendida en el movimiento. 29 a 20. Fiorotto. Machelo. Campos. La tiene, quiere penetrar, se frena. Buena, buena la tapa también. Desde atrás llegaba Ramírez López. Va a ver. Reposición para Kimsa con 8 segundos de posición de pelota. Totalmente pelota. Tapa lícita, más allá de alguna pequeña mirada de Fiorotto hacia uno de los árbitros. Pero Kimsa tiene 8 segundos para una ofensiva más. La pelota la tiene Campos. Ahí está la santiagueña. Qué bien, le engañó. Se frenó. Le cometía falta. Era Armesto. Tendrá lanzamientos Kimsa. Que quiere acortar la brecha. Cuando buena. Restan 7-12 para terminar este segundo cuarto, ¿sí? Buena jugada individual de Campos, haciendo el afuera hacia adentro. Jugada típica para la jugadora santiagueña. Y que además le saca la segunda falta para Armesto, que queda de a poquito condicionado porque falta bastante para terminar este duelo. Primer lanzamiento, segundo, 100% de efectividad para la santiagueña. ¿De qué barrio es Colón? Campos. Campos es de Los Lagos. Ah, de Los Lagos. Bueno, sector norte de la ciudad capital. La pelota la va a perder. Qué buena. E insisto. Sí. A ver si uno tiene que ser imparcial, pero está defendiendo muy bien Kimsa. Cambió el chip. Mejoró bastante eso. Está presionando la primera línea de pase. Muy intenso el quinteto que está teniendo en cancha Marcelo Sani. Y además está obteniendo respuestas en ofensiva. La pelota
La tiene Cabrera, se anima Caneve. Cabrera de tres, pegaba en el soporte en lo alto. La recién ingresada, Peralta. Sale rápidamente con Armesto. Corre, lanzamiento de 8 metros, pegaba en el soporte. Era Ramírez López, le quedó para Baptix. Armesto quiere penetrarse en movimiento, lanzó, le faltó efecto. La pelota y sale y corre, Quinza. Va Campos, con mano izquierda. La tapaba, pero pisaba. Pisaba Campos. Se tomó confianza. No pueden ingresar al campo de juego los técnicos, ¿eh? Puede haber un técnico, va a ser la redundancia de la palabra. O un entrenador. Ya fue advertido en dos oportunidades. Armesto. La pelota la tiene Salazar. La asistencia para Bastic. El lanzamiento de dos. Marraba el lanzamiento. La cubría Machelo. La tiene Joana. La asistencia para Fiorotto. Lejos del lugar donde tendría que estar. Vaya llevando a Bastic. Quiere penetrarse en movimiento, sacaba larga. Ahora para Campos, se le consume 9, 8, llega a Campos. Bailaba, giraba la americana en el aro. Le cometían falta, valía si convertía. La falta se la están marcando a Manu López, la primera para ella, la segunda acumulada del conjunto de Córdoba. Buen ingreso de Campos, brindando intensidad a la hora de defender y aportando ese desequilibrio, vemos ahí la repetición, siendo vertical, decidida, a pura polenta hacia el aro. No obtuvo los puntos, pero sacó el rédito mediante las faltas. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo? Actitud. Muy bien. Lo que quiere, lo que siente la santiagueña, el primer lanzamiento, conversión, el segundo también. Simple para Lorena. Y hay 60 segundos pedidos por el coach de Pérez Cardoso porque Quinza aparece en escena nuevamente. La máxima fue de 12, favorable para las paraguayas. Y Quinza en este parcial metiendo una racha de 9 a 4 a su favor. Pero más allá de lo que dice el tablero electrónico, nos quedamos con lo que pasa en la cancha, Jorge. Vemos cómo Quinza entró en escena, cambió el chip, defendió muy bien la pelota, cortando la línea de pases, yendo a la ayuda, yendo al trap de forma permanente. Y después, en ofensiva apareció Campos, sacando algunas faltas, 4 de 4, bastante efectiva de la línea de los suspiros para la joven jugadora santiagueña. Apariciones de Cabrera, que tenía que aparecer también, jugador que puede aportar gol, lo está haciendo su primer triple en el partido, y Machelo también siguiendo su guión personal de lo que tuvo esos 5 puntos de arrastre en el cuarto inicial, tiene 7 ya para esto, y es otro partido. Más allá de lo que dice el tablero electrónico, que la diferencia es apenas pequeña de 4 puntos, pero Quinza mejoró bastante en las dos facetas, a la hora de defender y a la hora de obtener y fabricar sus propios puntos. Y uno se tiene que mentalizar también, Manuel. Mentalizar que si se pierde este partido, las chances de clasificarse están muy lejos. Pero también la mentalidad, la solidaridad, el trabajo en conjunto, eso se planifica. Pero también esto contagia. Y es lo que le está pasando a Quinza de aquel primer comienzo. O primer cuarto, totalmente diferente, se fue modificando con otra actitud, con otros movimientos. Tendrá que ver el aspecto físico de aquí en más, porque también recae, recordando que hace menos de 24 horas que jugaron, por ejemplo. Sí, y además los dos partidos fueron intensos. Exacto. El resultado lo dice. Ahí está la pelota, va Cabrera. Doble de Quinza. Cabrera tenía que aparecer y aportar su cuota de gol, lo que uno trataba de vislumbrar en la previa. 5 puntos ya para ella. La pelota la tiene Mercado. La lleva Mercado. 29 a 26. Está ganando el equipo de Félix Pérez. Bastis. La asistencia para Peralta. Va Peralta. No sabe cómo el movimiento. Buscaba para Armesto. Casi se la pellizcaban. Para Mercado. Mercado de 3. Mira cómo aparece María. Mercado el triple. Triple para Félix Pérez. Y un oasis en el medio del desierto, triple Salvador. Era muy buena la defensa de Quinza, pero aparece Mercado anotando su punto número 6 en el duelo. La pelota la tiene Cabrera, quiere prestarse el movimiento. Le cometía falta, la rebote quedó para Fastín. Sale rápidamente a través de Mercado. La tiene Mercado. Quería asistir de pique. En este caso, Manuela Ramírez López. La pelota se va larga. Tendrá reposición Quinza. Un Quinza que continúa mejorando, más allá de haber
recibido ese triple en la última oportunidad, pero buena defensa y manda Marcelo Sani a escena a Totti Ledesma, quien viene de cumplir 100 partidos con la camiseta fusionada. Se retira, aplausos mediante Joana Machelo, ambas jugadoras surgidas en Unión y Juventud de Bandera. Muy bien, en el sudoeste de la provincia de Santiago del Estero, la pelota la tiene Fierro Ledesma. La asistencia salía larga, se equivocaba y la perdía. En este caso, Estrada, backpicks frente al cristal, con altura, con jerarquía. Y la conversión, en este caso, para la misma, los primeros dos puntos de Trinity. En este cuarto ya lleva 4-10 en total para la joven jugadora estadounidense. Bueno, la pelota la tiene Fierotto. No se movía en el movimiento. Estrada, a ver qué hace. Campo, lanzamiento de dos. Hay doble de la piba de Santiago del Estero. Gran ingreso para Lorena Campos, la jugadora forjada en el Club Coronel Borges. 6 puntos ya para ella. La pelota la tiene Mercado. 34-28. Se arrima Quinza. Se estira por momento. Sostiene el partido Félix Pérez. La pelota de Mercado. Va saliendo para Ernesto. Ernesto para Bastic. Quiere hacer movimiento. Se frena. Se la pellizcaba la pelota. Estaba más que atenta Estrada. La pelota sale por aquel sector. La va buscando Cabrera. Se la entregó para Campo. No se animó Campo. Prefiere para Totti Ledesma. Ahora para Estrada. Va marcando la ofensiva Quinza. De un lado para otro. Nuevamente para la Totti. Quiere penetrarse en el movimiento para Estrada. Va Estrada, le consume segundo, buscó lanzamiento. Le comete falta de Marta Peralta. Tendrá lanzamientos Quinza, porque sí. Aparte ya está penalizado el equipo paraguayo. A partir de ahora ya ingresa en penalización la cuarta falta en conjunto del elenco paraguayo. Cuando vemos la repe en esta oportunidad, la falta totalmente bien sancionada. Y Quinza, además, sin faltas cometidas. Ingresa Cande Chiaya, se retira Celia Fiorotto. Aplausos mediante del público que se llegó aquí al Estadio Ciudad. Y mañana también va a acompañar seguramente a estos 4 elencos porque mañana tenemos una doble jornada nuevamente. Bueno, la conversión de Rocío Estrada. El primero se puede poner a 4 si tiene 100% de efectividad en su lanzamiento. 2 piques al parqué. Buscará concentración, Americana al aire, pegaba en el soporte. El rebote para la recién ingresada, la número 12. Brites. La pelota la tenía Mercado. Asistencia, volvió Mestres. Va Mestres, se frena, buscó para Ernesto, lanzamiento de 3 con cristal. Como en los viejos tiempos, triple. Del equipo de Félix Pérez. Y Quinza está haciendo el gasto, pero ahora sí ya aparece el goleo en el conjunto de Pérez Cardoso. Con Trinity ya sumando 10 puntos en su haber. Ernesto anotándose como goleadora temporal de este duelo con 11 unidades. Quinza sí, encontró el gol, pero ahora también la visita vuelve a aportar sus puntos habituales. Dato no menor, el tema de los puntos desde la banca. Quinza obtuvo 12 puntos dentro de los relevos, sin puntos en el banco paraguayo. Dato no menor, buenas apariciones en Quinza de Campos con 6 puntos. Cabrera también aportando 5. Una unidad por parte de la jugadora de Alejandro Cor. Estamos hablando de Rocío Estrada. Y hasta el momento las paraguayas sin puntos desde la banca, pero nucleando bastante y concentrando esos puntos en jugadoras como el caso de Mestres, Ernesto. Trinity también aportando 10 puntos hasta el momento. Y un partido que Quinza parece que merecía un poco más. Parece que merecía achicar un poco más la brecha, pero vuelve a tener gol el conjunto dirigido por el coach Córdoba. A veces los merecimientos, claro, no se lo toma en cuenta. Porque uno puede merecer, pero si no tenés efectividad, dejamos de lado. Los goles son importantes. Pero bueno, a veces pasa. Y es lo que está aconteciendo en este momento. No tiene que modificar la actitud de Quinza como para poder sostener. ¿Y qué es lo que pretende Félix Pérez? Es de poder sostener esta diferencia que ha tenido en el primer cuarto con 10 goles arriba. Y ahora está a 8. Vamos a ver si puede sobreponerse después de aquel triple de Ernesto hace momentos atrás. La pelota la tiene la China.
Acevedo va, encontraba hueco y el doble. Doble, doble de Acevedo. Doble de la China. 37-31. 2.51, 2.50. La pelota sale rápidamente, la va tomando Mestre. La tiene Sofía, la tiene Gala. Va Gala ante la atenta mirada, la marca de Cabrera. Casi pegado a ella. La tocaba por aquel sector. Para Brites, la perdía. La recupera Quinta. Ledesma. Para China, Acevedo. Le faltó efecto. Y un poquito más baja la pelota. La recupera Mercado. La tiene Mercado. Vení para acá, le dice a Mestre. A Gala. Salía con Brites. La tiene para Mestres ante la marca de campo. Le comete falta. Bueno, tampoco no era tan. La tocó. Fue una mancha. Deporte de contacto, pero el árbitro termina pitando la falta. Recién la primera de Quimsa en este cuarto. Cuando vemos cómo Ximena Ibarra también ingresa. Vemos ahí en la reiteración. Lorena Campos, como siempre, siendo intensa a la hora de defender. Y termina. Sí, un poco un reto fue de cometiendo Marcelo, su ¿no? primera falta. Ahí está. Se la pellizcaba, atenta Lorena, cuando querían asistir, en este caso Ibarra. Va a haber reposición nuevamente para el equipo de Félix Pérez. Bien merecidos sus minutos en cancha para Lorena Campos. 2:07 para terminar el segundo cuarto. 37-31, pierde Quimsa, gana Félix Pérez de Paraguay. Liga Sudamericana, aquí en Santiago del Estero. Baloncesto femenino. Armesto buscó lanzamiento de tres. No la dejes, no la dejes. Tiene tres convertidos, si no recuerdo mal. Es el cuarto. Es el cuarto para ella. Y además goleadora del partido con 14 unidades. Mirá en qué momento. La pelota la tiene Acevedo para China. Sacaba larga. ¿Para quién? Para Cabrera. El lanzamiento de tres. Pegaba el soporte. La peleaba. Y no pasó nada. La pelota se fue larga. Cuando llegaba Candela Chaya y no pudo sostenerla. Sale Mercado ante la marca de Cabrera, pegajosa, molesta a la vez. Mestres la tiene, la de España. Gala, asistencia para Armesto. Salía para Gala, va Mestres. Qué buena la defensa de Campos, ¿eh? Qué buena la defensa de la piba de Santiago del Estero. Sale rápidamente para Campos. Ahora por aquel sector para la China. Ahora para Ledesma. La tiene Ledesma. Para Campos. Se anima Campos de tres. Se quedaba corto nadie en el rebote. Tranquilamente la recogía. La tenía Mercado. Casi se la pellizca nuevamente Cabrera. Se viene Fiorotto. Mestres. 41-40. No le des espacios. Menos mal, el rebote que era de la Totti, la falta de Armesto. Ahora sí es la cuarta, ya próximo, mejor dicho, ya ingresó en penalización. Pero Quimsa tiene esto por momentos. ¿Y cuánto le debe el conjunto rojo paraguayo a Julio Armesto, autor de 8 puntos en este cuarto? Sobre todo en un momento en el cual le estaba costando bastante encontrar el gol. Hay que aplaudirla, hay que aplaudirla. Y hay que escuchar esos aplausos. Claro. Gran trabajo, por donde se lo mire, de Lorena Campos, quedó la santiagueña. Quedó demostrado recién en aquella etapa sobre Gala Mestres. Buena defensa, buena ayuda por parte también de Chiaya. La distancia es de 9, 30 segundos finales. La pelota la tiene Cabrera, asistencia para Ledesma. Salida para allá para la China. Acevedo encontraba espacio. Larga la pelota. Se quedaba corto. El rebote para Bastix. Para la norteamericana. Ya la quiere terminar. ¿Cuánto le quedan? ¿Cuánto? 13, 12, 11. Va ella. La quiso terminar. No pudo. Armesto. Mercado. Para Gala Mestre. Lanzamiento de dos. Pegó en el soporte. La vuelve a tomar Mercado. Lanzó Mercado. La tercera, la vencida. No fue así. Ha terminado este segundo cuarto con este resultado parcial. 40 para Félix Pérez de Paraguay, 31 para la Asociación Atlética Quimsa. Señor director, nosotros tenemos una pausa
bien larguita cuando regresemos. Los comentarios y la planilla técnica de nuestro comentarista, el señor Manuel Roldán. Gracias.
minutos aquí en el Estadio Ciudad. 40-31 es el score que nos dice el tablero electrónico. 2:30 para que comience el complemento. Un poco de datos, un poco de análisis para este partido. Y lo primero que veo en la planilla es un par de números que los tengo resaltado. La lucha rebotera. 24 rebotes capturó Félix Pérez Cardoso. Apenas 12 Kimsa. En cuanto a las asistencias, más solidario el conjunto paraguayo con 13, apenas 5 Kimsa. Y después, un segundo cuarto en el cual parecía que Kimsa merecía mucho más, pero terminó siendo parejo. Lo ganó el conjunto de Marcelo Sani. El segundo cuarto apenas 16-15. La distancia es de 9 puntos, pero Kimsa, como saldo positivo, sabe que ya está en partido, sabe que puede mejorar. Algunas estadísticas dicen que Mercado tiene 6 puntos, que Baptiste tiene 10, que Julián Mestre tiene 14, que Mestres tiene 10, y por el lado de Kimsa, 7 puntos para Machelo, 7 para Acevedo, 6 para Campos. Y Jorge, realmente este partido que viene, este segundo tiempo que viene, el partido es otro. Lo termina emparejando el segundo cuarto el conjunto del entrenador Córdoba. Parecía que Kimsa merecía más, pero justamente el deporte no es de merecimiento, sino de anotaciones, sino de puntos. Terminó siendo apenas 16-15 el score. Era algo, y que seguramente en la composición del juego, bien lo manifestaba vos hace momentos atrás. Uno tiene que también ser inteligente y pícaro a la vez, teniendo en cuenta la posibilidad que le pueda dar el equipo. Yo técnico. Sí, usted técnico. Yo técnico, pongo los dos, pivot. Uno adentro y otro afuera. Bien. Me juego todo. A ver, teniendo en cuenta. Y había pasado algo similar con Johnson en la jornada de ayer, en el equipo boliviano, que si bien Johnson era 5, pero jugaba al frente del aro. Claro. Y ahí fue el desfasaje en el cual el entrenador sangueño demoró en encontrar la marca. Y aquí Baptiste también tiene lo suyo. Armesto, Franco tiradora. 4 triples en sexto, es la goleadora del partido con 14 puntos. Mestres también tuvo sobre todo un gran cuarto inicial. Y Kimsa por lo menos sabe que cuando se lo propone, defiende, marca, saca buenos réditos. Fíjate vos, por eso sí. Te decía, yo lo pongo Gervasio. Anda al poste, lleva Fiorito para que salga un poquito y seguramente modificando en el movimiento una afuera y otra adentro, también podría dañar. Pero bueno, son gustos, ¿no? Y seguramente tácticamente, a lo mejor estoy dando una opinión muy particular, la mía. Habrá reposición para Kimsa. Va a comenzar el tercer cuarto a todo o nada a partir de ahora. Acevedo, la asistencia para Estrada. Machelo, para la Toti, que se tiene que tener confianza, tiene que lanzar. Buscaba Estrada para Acevedo, salía larga. Ahora para Estrada. Ledesma. Va la Toti. Lanzamiento. Marraba el lanzamiento. Se tiene que tener confianza la santiagueña. La de bandera. En el sudeste de la provincia de Santiago del Estero. Mercado. La pelota buscaba el lanzamiento largo. La recuperaba por aquel sector. Peralta. Y lo decíamos, la lucha rebotera muy favorable para el conjunto paraguayo. E insisto, Armesto giraba, lanzaba con mano izquierda, amarraba el lanzamiento, rebote quedó para Fiorotto. Sale rápidamente con Ledesma. Estrada, la China Acevedo. Con Fiorotto buscaba el pick, quiere peletarse el movimiento, sacaba, se quedaba corto para los que metían falta. La escondía la pelota, la China, y le daba la posibilidad de poder, en este caso, lanzar. Tendrá y Acevedo, que es una jugadora desequilibrante, que puede provocar este tipo de situaciones, si bien no logró la anotación, pero irá en busca de sus puntos de la línea de los suspiros. Y un Kimsa que tal vez, cuando tenga el momento del ingreso de Lorena Campos, también será una jugadora importante. Y por fin Kimsa logrando capturar un buen rebote en ofensiva. Ahí estaba la pelota, la lleva Acevedo, amarraba el segundo lanzamiento de la primera conversión. Va a la China nuevamente, que se quiere poner el equipo al hombro. Le cometen falta. Y el dato en cuanto a faltas, en casi 22 minutos de partido, Kimsa, apenas 4 faltas.
A ver, reposición. La tiene Acevedo. Va, encontró espacio, cambió de mano y el doble para Quimsa, que se sigue aproximando. 40-34, Ibarra. La asistencia para Mercado. La faja de por medio, muy buena jugadora. La joven que defiende la camiseta de Félix Pérez. Sacaba larga. Nuevamente para Mercado. Buena la asistencia para de atrás. Venía Mestres. El doble. Y ya hay una advertencia. Mejor dicho, le había advertido en el primer tiempo. No, ahora sí. Termina siendo advertencia para el coach santiagueño. Buen movimiento de balón. Esperó hasta los últimos segundos y Mestre anotando su punto número 12. La pelota la tiene Estrada. Asistencia para Machelo. La Toti Ledesma. Buscando para Estrada. Se mueve de un lado para otro. Vale uno contra uno. Se frena. Retrocede. Casi le pellizca la pelota. Va la Toti. Tiene que tirar Fiorotto. Buena defensa del equipo de Félix Pérez, que no le ha permitido poder lanzar o tener la facilidad del mismo. Remarcando eso. Cuando uno defiende, se puede ganar los partidos. Y lo está realizando el equipo de Félix Pérez. Ibarra. La asistencia por aquel sector. Ahora para Mercado. Se postea Mestres. Sacaba larga para Ibarra. El lanzamiento pegaba en el soporte. El rebote le quedó para la China Acevedo, que sale a toda velocidad para Machelo. Se frena. Llegaban cinco, que llegaban cuatro para atorarla en el movimiento. Prefiere para Ledesma. Amago hace bueno el efectivo. ¡Doble! ¡Qué lindo doble! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo doble! De la Toti Ledesma. Va Mercado. 42 a 36. Está ganando la visita Félix Pérez. Va Machelo. Le pone ímpetu al juego, pero estaba más que atenta para quedarse con el rebote. Se toca la camiseta marcando la jugada en ofensiva. La 1 a Mercado. Lleva Mercado. Sale de aquel lugar. Prefiere para Ibarra. Ahora para Gala. La tiene Mestres ante la marca de Ledesma. Quiere girar, hacer movimiento, lanzó. Qué bueno, qué efectiva. Qué efectiva, Mestres. Y ahora la número 16, autora de todos los puntos de su equipo en este cuarto. Los 4 puntos de Félix Pérez Cardoso, los 4 puntos de Mestres. Machelo, Ledesma, para Toti, amago para un lado, para otro. Prefiere para Machelo, ante la marca de Gala, el lanzamiento se quedaba corto. El rebote le quedó para Gala Mestres. Ella era la que la defendía. La pelota para Mercado. Restan 6 minutos para terminar este tercer cuarto. Gana el equipo de Félix Pérez. 44-36. Traslada Mercado. Muy cerca para Estrada. Ahora para Bastip. ¿Hubo falta? Sí, la reconoce Celia Fiorotto. Cuando después de reconocer esa falta, aparecía Trinity empujándola un poco. Duelo personal ahí. Recién la primera para Celia. La primera para Kimsa en este complemento. Ahí está la repetición, claro, cuando le había ganado ya la posición. Ahí la reconoce la falta y justo aparece el logo FIBA tapando ese pequeño movimiento por parte de Exacto. La pelota de Mercado, le dejaron espacio y la conversión. Desatención en la defensa de Quimsa. La pelota le lleva Estrada. Vamos a ver qué hace en el movimiento, prefiere para Fiorotto. Ante la marca de Bastín. Acevedo, la tiene la China, quiere romper, la única que puede romper, lanzó, vale. Doble, doble, doble de Quimsa. Hoy tiene nombre y apellido, se llama Sofía Acevedo, la China. Puede ser pelota de tres. O la China para los amigos. Yo no soy amigo de ella, por eso le digo Sofía. E importante porque entre el tándem de Mestres y Mercado se venía el conjunto del coach Córdoba, pero esto tiene Sofía Acevedo. Jugada de 3 puntos para ella, desequilibrante, a veces de forma individual, pero sumando de esta manera ya su punto número 3 en el duelo. Mestres la lleva Gala, sacaba larga, no se anima a lanzar. Vamos a ver qué hace en la penetración, va recogiendo, va retrocediendo.
Eric Barra. Pactis. La sacaba con el cuerpo, qué bien que utilizaba el cuerpo, la sacó. En este caso a Fiorotto, hay que moverla a Fiorotto. Va Cabrera a toda velocidad, prefiere para Acevedo un lanzamiento de tres peores soporte. El rebote le quedó para Mercado. La asistencia para Mestres. La tiene Sofía, del Gala, perdón. La tiene Gala. Traslada Gala. Atorada ante la marca de Fiorotto. Buscó para Ibarra. Era Peralta, perdón. Lanzamiento de tres peores soporte. El lanzamiento de Mestres. Va Acevedo. Asistencia para Ledesma. Machelo. Cabrera. Se mueve de un lado para otro. Quiere penetrarse en movimiento. No encuentra espacio. Buena defensa del equipo de Félix Pérez. ¿Le queda cuánto? Le quedan siete, le quedan seis de posición. Pelota 5-3. En el movimiento Fiorotto lanzó y el doble. Doble de Quinza. Y tiene que aparecer Celia, ¿por qué no? Anotando recién su punto número 5, un Quinza dependiendo del trabajo individual de Acevedo. Machelo tuvo un buen primer tiempo, pero Celia es una jugadora con jerarquía que le tiene que dar una mano a su equipo. La pelota va por aquel sector. Quiere girar, no puede Peralta. La falta de Machelo. Sí, será la primera para ella, la segunda acumulada de Quinza en este cuarto. Casi ninguna jugadora comprometida. Y viene una señorita que dio bastantes réditos en cuanto al juego personal, en cuanto al juego colectivo, Lorena Campos. Vamos a ver qué es lo que le puede aportar lo que resta de este cuarto. 3:49. 48-41 pierde Quinza. Gana Félix Pérez de Paraguay. Pactic, lanzamiento, se quedaba corta, la vuelve a luchar, la ganaba. Pero pegaba a la norteamericana, tendrá reposición Quinza debajo de su cristal. ¿A dónde está defendiendo? La pelota la va a tomar Cabrera, alguien que se arrime. Sacaba larga para Fiorotto, ahora para Cabrera. A toda velocidad se viene Cabrera. Buscaba para Acevedo. Fiorotto, Acevedo, la tiene Acevedo. Va a penetrar hacia el movimiento, pasó por detrás, prefiere para Campos, Campos para Ledesma. La tira la Totti para Fiorotto. Pegaba en el pierna. Lo que sí segundos. Hubiese sido un tremendo pase de Totti y Ledesma. Que en hizo el giro, ¿no? No, look pass sin mirar en el giro para Fiorotto. Pero sigue con la pelota a la fusión. La reposición es para Quinza, Campos se anima. Ahí está Lorena de tres, pega para el soporte. El rebote le quedó para Gala Mestres. Sigue la española. A toda velocidad se frena. La asistencia y el lanzamiento de Peralta de tres. Marraba el lanzamiento. El rebote le quedó para Fiorotto. Sale para Acevedo. Ahora para Cabrera. Se frena Cabrera. Desde atrás llegaba. La falta. La falta sobre Lorena Campos. Tendrá dos lanzamientos. Quince. Estrada. Se frena. Sacaba larga para Fiorotto. Frente a Cristal. Solito. O solita, perdón. Doble de Quinza. Y lo decía en el cuarto anterior, tiene que aparecer Fiorotto, Celia aportando su punto número 7 en lo personal, pero es una jugadora que tiene experiencia dentro de la zona pintada y que puede aportar lo suyo también. La pelota la tiene por aquel sector, le gana en altura y claro, en el movimiento, brazos largos, estaba ahí Mestres para la conversión, corre Cabrera, la tiene Cabrera, se la entregó, camino. Y de tanto ir, la materia no se atraviesa. Una nueva pelota perdida de la fusión. Distancia de 5 puntos favorables para el conjunto del coach Córdoba. 7-0-9 en el reloj. En un parcial hasta el momento de 7-4 favorable para la visita. La pelota la lleva Mercado. Ahí está María. La tiene María. Se la entregó para Ernesto. Ahora para... ¡Qué buena! Va buscando a Bastí de tres. Mirá qué momento. Mirá qué momento la norteamericana. La conversión y el triple. Triple para el equipo de Félix Pérez. Cuando restan 6:50. La brecha es de oro. La brecha es de 8, perdón. 60 para el equipo de Félix Pérez. 52 para Quinza. Y lo decías vos, Jorge querido. ¿En qué momento aparece ese triple de la número 2 de Félix Pérez Cardoso? Un conjunto visitante, cuando vemos ahí la repetición, ese triple salvador, esa bomba, que vale mucho más que 3 puntos. Un conjunto visitante que ya anotó la misma cantidad de puntos en este cuarto
que los anotados en el tercer cuarto. Había anotado 10 en el comienzo del complemento, ahora ya lleva 10 puntos más. Una renta que nuevamente vuelve a poner más 8 arriba al conjunto paraguayo. Kimsa parecía que con Cabrera, con algunas apariciones por momentos esporádicas de Fioroto, se metía nuevamente en escena, podía lograr mantener esa pequeña distancia en su contra, pero nuevamente una distancia que llega a casi los 10 puntos. Queda bastante por jugar y es por eso que el coach Marcelo Sani sabe que tiene la obligación de ganar, que en caso de no obtener un triunfo en esta oportunidad va a quedar eliminado directamente del primer y de un hipotético segundo lugar, porque más allá de esta tercera zona, además de definir el primer lugar de este grupo C en la madre de ciudades, se va a conocer el segundo mejor equipo y es por eso que esta es la última oportunidad que tiene el conjunto santiagueño de avanzar de fase. En el caso de hipotéticamente llegaría, sí, ¿parece modificarían los horarios o no? ¿O está estipulado ya así el Fistur? Seguimos igual, Jorge. No, pregunto, porque mañana en el caso de que gane el equipo paraguayo, mañana se va a enfrentar justamente al equipo boliviano, a eso quería llegar. Sí. La pelota la tiene Fioroto, le cometen falta. Es la número 6, en este caso estamos hablando de Manuela Ramírez López. Tendrá lanzamientos la pívot del equipo de Kimsa. Restan 6:36, 8 la diferencia. Todavía está en juego Kimsa. Nada se da por perdido en el básquetbol. Lanzamiento el primero, conversión simple. Buscará el segundo lanzamiento. 60-53. Concentración americana al aire. Conversión simple también, 100% de efectividad. Liga Sudamericana. En este momento FIBA. América la va a perder. Ay, casi la robaba la pelota, la lleva Mestres. Quiere penetrarse en movimiento. Con efecto y todo, ¿no? La jerarquía de Gala Mestres se nota. Porque encontró el hueco, buscó el efecto. No tuvo efectividad, pero tuvo falta. Y tendrá dos lanzamientos. Y dos lanzamientos que pueden valer más de un punto. La distancia es de 6. Y el reloj también comienza a ser aliado del conjunto dirigido por Córdoba. Y comienza a ser un rival más para Kimsa. Que lo decíamos, en caso de perder el conjunto santiagueño ya quedará sin posibilidad matemática de jugar, obviamente, por el primer y un segundo lugar, que también le daría una posible posibilidad de ingresar al Final Four. Bueno, nada está dicho todavía. Falta mucho en el básquetbol. 6:22, Fioroto. Asistencia para Acevedo. La tiene Acevedo. Se frena. Sacaba larga para Estrada. El lanzamiento de tres marrado por Machelo. El rebote le quedaba para Ramírez. Va saliendo lentamente con Bastix. La tiene Trinity. Vamos a ver cuál es el movimiento en ofensiva. Prefiere para Gala, para Mestre. Bastix de un lado para otro ante la marca de Fioroto. Se da frenada. Buscaban el lanzamiento con mano izquierda. Le ganó el hueco, le ganó la posesión. Y el doble para el equipo de Félix Pérez. Ya 19 puntos para ella. La distancia en doble dígito, 10 puntos. Y Kimsa que se tiene que apresurar si quiere continuar con posibilidades. Va Machelo Marrón en el lanzamiento cuando giraba. El rebote le quedó para Pastín. Y todo lo contrario, el conjunto paraguayo que tendrá que jugar las posiciones con tranquilidad. Claro, largas. Así me parece que es lo correcto. Largas porque no tiene apuro para nada. Y tratar de asegurar si son largas. Hubo una falta sobre ella de Fioroto. Si es de ella, la de la cuarta. Es ella la cuarta. Sí, la cuarta. Abandona el rectángulo de juego. No. Hace la corrección Toti Ledesma. Se retira Estrada, así que Fioroto va a continuar condicionada. Por eso, lo que tenga que durar. Por eso el ingreso de la Toti para poder marcar la Gala Mestre. Ahí está la modificación de las marcas individuales. Ella tiene la pelota, se la entregó para Mercado. Se anima el lanzamiento de tres. Pegaban el soporte. El rebote le quedó para Acevedo. Sale a toda velocidad Kimsa. Prefiere para Fioroto. Llegaban dos en ayuda. Llegaba Ernesto. Marraba el lanzamiento. Bastic se queda con la pelota. Va saliendo ahora a través de Mercado. Mercado con Bastic. La lleva Trinity. La tiene, la traslada. Americana por debajo de la pierna. Saca de un lado, se queda frenada. Estática, se equivocaba, la estaba robando Acevedo. Va Acevedo, Acevedo, Acevedo. Y el doble para Kimsa. Doble para Kimsa. Busca. Y sale lentamente
La número 6, Ramírez, se le entregó para Mercado. Ante la atenta mirada de Cabrera, se mueve de un lado para otro. Prefiere para Bastín, la tiene Trinity. Ahora para Mestre. Para mí caminó. No lo manifestaron así los árbitros, hubo una falta. Y es de la número 15, si no me equivoco, sí. Es de Agostina Ledesma. La tercera para ella. Tendrá lanzamiento la española. A la pívot. Juega en todos lados. No te, haciendo referencia a su juego en general, ¿no? La conversión, al primero simple. Buscará el segundo lanzamiento. Posibilidad de 10 la diferencia. El segundo lanzamiento, también conversión simple. Hay que correr, ¿eh? Y hay que tratar de ser efectiva. La pelota la tiene Cabrera. Va saliendo Cabrera. La asistencia para Ledesma. La tiene Ledesma. Buscaba el lanzamiento, amarraba el lanzamiento de la pelota para Mestres. La tiene Mestres. Buscaba de un lado para otro. Vamos a ver cómo es el movimiento. Prefiere para Mercado. La va llevando Mercado. Frenada, quedaba Mercado. Vamos a ver qué es lo que acontece. La pelota para Bastid. Quería para Mestre. Viene atorrado por Ledesma. La va a perder, la va a ganar Kenza Manuel. Y es una pelota clave a falta de 3.49. Nada es imposible. Queda bastante en el básquetbol. Y Kimsa tendrá que apresurarse. Jugada cuernos, dice Sofía Cabrera, quien viene de salir subcampeona de la Liga Nacional, que jugadora que viste nuevamente la camiseta fusionada siempre en Liga Sudamericana, en torneos internacionales. Kimsa se tiene que apresurar a anotar y a defender como sea su aro propio. Claro, y Félix Pérez también tiene que defender para poder sostener. Va Acevedo, encontró hueco en el lanzamiento y el doble para Kimsa. 3.31, 66-58, la pelota la tenía Ramírez, va saliendo para Bastix. Va a salir Bastix. Vamos a ver cuál es el movimiento. Retroceder, va a retroceder, no, prefiere para Mestres. La tiene Gala. Se frena, claro, consume segundo. Sabe que hay que sostener esta diferencia. Va la española, buscó el lanzamiento, se quedaba corto, miraba. Y el doble de Trinity Bastix. La conversión y tendrá sí un adicional. Punto número 23 para ella, para la joven jugadora de 21 años. Y qué momento, ¿no? Porque cuando más necesitaba puntos el conjunto del coach Córdoba, apareció ella en esta oportunidad, un tiro que no fue. Captura esa especie de rebote ofensivo, se eleva 2 y la posibilidad de ampliar su tanteador personal. Y ampliar la diferencia a 11. Sí. Y también me quedo para armar un podio virtual, más allá de lo que hizo Trinity, también con Julieta. Hablábamos de armar estos 5 triples en distintos pasajes del partido para que ese Kimsa, que venía por momentos como un vendaval, pueda aportar puntos para el conjunto paraguayo. Y también lo he hecho por Mestre, por supuesto, cumpliendo, al igual que en la jornada de ayer. Por el lado de Kimsa, lo mejor pasó por Acevedo, también Campos, como las dos jugadoras a destacar en el conjunto santiagueño. La pelota la tiene Mestres. Gran jugadora, ¿eh? Gran jugadora, gran. Se pone el equipo al hombro, trata. Y ahí está. ¿De quién estamos hablando? El doble. Y la diferencia que se amplió. La diferencia es de 13 ahora. Cuando restan 2.34, qué difícil que está esto. Nada es imposible tampoco en el básquetbol. Pero muy difícil la situación para Kimsa. Cuando restan 2:34. Queda en usted, Manuel, de manifestar qué podría hacer para resolver esto. Primero, efectividad. Sí. Segundo, defensa, en el caso de convertir. Habló de Kimsa. ¿Qué es lo que tiene que hacer Félix Pérez? Defender. Y si le convierte, trasladar. Y apoyarse. Y consumir. Ahí está. Mirar el movimiento. Sí, sí, sí. La mejor jugadora del campo. La mejor. Y una de las mejores jugadoras, no tan solo de este grupo, sino también de lo que es este certamen internacional. De este grupo C, ¿no? ¿Es sí, así? Y hablamos un poco, Jorge, que aquí el tiempo será aliado para uno, como es el caso para Félix Pérez Cardoso, y también enemigo para otro equipo, como es el caso de Kimsa. El conjunto fusionado que tiene 3 rivales. El tiempo que no apremia. La efectividad que tiene que aparecer y después la defensa que tiene que estar en un momento casi perfecto. En el básquetbol no es nada imposible, sobre todo
si quedan 2 minutos 34 en el reloj, pero tiene la posibilidad de manejar las aguas a su favor el conjunto dirigido por el coach Córdoba. Claro, pero también a todo esto, como acotar, si es que se lo permite Félix Pérez de tener lanzamientos oportunos, lanzamientos de 6.75 o de alguna conversión. Eso también juega algo a favor del equipo paraguayo. ¿Qué tendrá que esperar? El equipo de Quimsa en ofensiva será la número 2. Así la marca Cabrera. Restan 2.31. 13 la diferencia. 71-58. Machelo. La pelota ahora para Acevedo. Lanzamiento de 3. Marraba. El rebote le quedó para Basti. Le dice Mercado, ven y arrimate. Tomá, María. Lleva la voz. Le doy a ella, la que más experiencia tiene. Hágala, Mestres. Ahora para Mercado. Consume segundos. Claro. Claro. Encima 15 está penalizado. Falta. Y habrá. Va Mestres. Lanzamiento de 2. A la conversión. El doble. El doble para el equipo paraguayo de Félix Pérez. Coincide en ese podio conmigo, querido Jorge, las tres mejores jugadoras. Hablamos de Trinity, hablamos de Julieta y también de Gala. Las tres mejores jugadoras que, en el cual se apoyó en este partido. Pero un complemento sí. General, creo. Sí, obviamente. Que cada uno tiene su trabajo específico, ¿no? Su rol. Pero voy a destacar lo de Gala Mestre. Sí. Porque no solamente. Es una jugadora distinta. Rebotea. Traslada. Asiste. Convierte. Conduce, hace de todo. Por eso lo digo. Para mí, ¿no? Sí, a lo mejor sí, sí. Podemos considerar o no. La pelota la tiene Cabrera. Casi se le escapa. La asistencia para Machelo. Lanzamiento de 3. Marró lanzamiento. No es la noche. Ya la diferencia es de 15 goles. Casi imposible. Una tragedia deportivamente tendría que ocurrir. Mercado. Va bajando los brazos, Quinta. Y bueno, pero esto sirve de experiencia. Lo que es una liga sudamericana, la preparación en general de cada equipo. Habrá que esperar. Cabrera, digno rival también, Quimsa. Basti. Mercado, una gran jugadora, Mercado también. Basti. Armesto. Mañana, ¿qué partido estarán jugando quienes representan a la provincia de a la República de Paraguay y a la República Boliviana? Partido a todo o nada mañana para saber quién va a ser o quién va a ingresar al Final Four de la zona C. La falta de Acevedo. Va a ingresar Campos. Se va a Toti. Lanzamientos. El primero. Marró el primero Ramírez. Va a esperar Alta, perdón. Marta. Buscará el segundo lanzamiento. Con revancha seguramente. Para poder convertir. Conversión, ahora sí, revancha simple. Va a haber minuto. Solicitado por Marcelo Sani. 74-60. Está ganando el equipo de Félix Pérez. Es decir, va a ganar el partido y mañana estará enfrentando nada más y nada menos que al equipo boliviano Carla Zeta en el día de mañana. Ahí se van a definir quién va a ser el ganador de este grupo C de la Liga Sudamericana de Básquetbol Femenino aquí en la República Argentina. En la provincia de Santiago del Estero, en el Estadio Ciudad, en el Estadio de Quimsa. La invitación para mañana también a todos aquellos que nos están observando, porque van a ser muy especiales los partidos. Bueno,
¿Tendrá actividad Kimsa? Es para la estadística. 24 puntos para Trinity Baptiste, 17 para Juli Armesto, 24 para Gala Mestre por el lado de Kimsa, 19 para la China Acevedo, 11 puntos para Sofi Cabrera y 11 para Lorena Dayana Campos. Vamos a recordar que Kimsa es el único equipo que no tiene extranjeras, ¿no? O refuerzos extranjeros. Claro. Todos son nacionales. La pelota de Acevedo. Mira. Mercado. La falta de Cabrera. Tendrá lanzamientos porque Kimsa está penalizado. Todo para la estadística. La diferencia. 74-60 con 29 segundos, 3 décimas para terminar el partido. Sí, tal cual, Jorge. Un partido en el cual Kimsa hizo el gasto. Tal vez entre buenos pasajes del segundo cuarto y un gran tercer y un gran comienzo del complemento, el conjunto dirigido por Sani parecía que se ponía partido, llegó a igualarlo, 48 puntos por bando, pero no las alcanzó. Dirigidas por Coach Córdoba hicieron su trabajo a lo largo de los 40 minutos de forma individual, de forma colectiva, y ahí recién destacaban un poco las goleadoras para dar un pantallazo, pero en sí, en líneas generales, el elenco de Félix Pérez Cardoso, merecido ganador de este duelo. Al ingreso de Marín, que ella toma la pelota en este momento. Va a terminar Mercado. La tiene Mercado. La asistencia para la número 12. Y el movimiento y el doble para Ana Belén Brites. Va Cabrera. Va Cabrera. Lanzamiento. Marraba. Machelo. Final. 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 Final del partido con este resultado. 78 para el equipo de Félix Pérez de la República de Paraguay, 60 para Kimsa de Santiago del Estero en la República Argentina. Y mañana, a todo nada, estará aquí en la Liga Sudamericana Femenina. ¿Quién va a ser la que va a ingresar al Final Four? ¿Y quién, en este caso la segunda, esperará para saber si es la mejor segunda de las diferentes, de los diferentes grupos? Manuel, nos queda un minuto y medio por delante. Y qué decir, recién lo decía en el cierre de los 40 minutos reglamentarios, no pudo ser para el dueño de casa. Kimsa aquí hizo el gasto, tuvo grandes pasajes, buen momento de Lorena Campos, buenos momentos de la China Acevedo, pero no fue suficiente ante un equipo de Félix Pérez Cardoso que a lo largo de los 40 minutos lo sostuvo por fundamentos propios, de forma individual, con los 24 puntos de Batiste, con los triples de Armesto, con la jerarquía de Mestres, y así irá mañana en ese mano a mano en busca del primer lugar ante el conjunto de CAR AZ. Bueno, muy bien, nosotros nos estamos despidiendo, espero que haya gustado, teniendo en cuenta y también una gran cantidad de público, vamos a reiterar, 86,7% en lanzamiento de libres tuvo Félix Pérez. 15 lanzados, 13 convertidos como estadística. 55,9% de efectividad en lanzamiento de 2. 34 lanzados, 19 convertidos. 36% lanzamiento de 3. 25 lanzados, 9 convertidos. El equipo santiagueño, un 37,2% en 2 puntos. 43 lanzados, 16 convertidos. En 3 puntos, un 21,1%. 19 lanzados, 4 convertidos, en tanto que en lanzamientos libres tuvo un 84,2%. 19 lanzados, 16 convertidos. Desde el banco, en 15 le aportaron 22. Desde el banco, al equipo de Félix Pérez le aportaron 2 puntos, nada más. Será hasta cualquier momento, en nombre de quienes estamos e integramos este streaming desde Santiago del Estero, el saludo a nuestro director, a los camarógrafos, a todos los ayudantes en general. Nos encontramos mañana, si Dios así lo permite. Gracias.